primer dictamen de este importante mecanismo internacional de derechos humanos en contra de México, un órgano, como ya se explicó, de carácter casi jurisdiccional, entonces es mucho más que recomendaciones. Y este dictamen del Comité de Derechos Humanos, en el caso de Lidia, es sumamente importante, aunque trata de hechos ocurridos hace 14 o 13 años. Resulta de gran relevancia para México actual, porque es un caso emblemático, pero también porque las violaciones ocurridas en el caso de Lidia Cacho siguen repitiéndose, siguen preocupándonos 13 años después. Esta determinación que no es mía, no me pertenece, que pertenece a la sociedad mexicana que me acompañó, a esas cientos de miles de personas que marchaban en Puebla, en la Ciudad de México, en Mazatlán, en diferentes estados de la República sin siquiera conocerme, sabiendo que una periodista que había documentado la violencia contra las niñas y las redes de pornografía infantil había sido secuestrada por la policía poblana mientras denunció ciudadana de Quintana Roo. Las razones por las que seguí son muchas, pero la más importante de todas no tiene que ver ni con el heroísmo, ni con la valentía, ni con las ganas de seguir. Tiene mucho que ver con el sufrimiento de las y los demás, tiene que ver con la muerte de muchos de mis colegas que a lo largo de estos años han ido desapareciendo por hacer su trabajo adecuadamente. Y tiene que ver con esta nueva generación de periodistas que todas las presentaciones de mis libros o conferencias a las que voy me preguntan cómo pueden ser tan valientes como yo. Y cada vez que me lo preguntan me quedo pensando, me gustaría que no tuvieran que hacer esa pregunta y hicieran otra. Me gustaría que no tuvieran miedo de hacer periodismo. Me gustaría que ninguno de ustedes que está en esta sala jamás tenga que ser perseguido, que ningún otro fotógrafo te arranque en la cámara a golpes por documentar la verdad. Que ninguna otra periodista mujer la golpee o la agreda sexualmente como lo hicieron conmigo los policías. El comandante de la policía de Puebla que me torturó está en prisión en Quintana Roo y ya fue sentenciado. El otro que está prófugo está trabajando en Puebla, en la policía de Puebla, y todos los demás siguen impunes.